Bienvenidos, mi nombre es Motion, Motion Rajuntur, el cuentacuentos, el rescatacuentos, y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto que estén aquí el día de hoy, me da mucho gusto verlos a todos, estamos muy contentos porque seguimos avanzando paso a paso, pero a paso firme en el canal. Ya estamos llegando y bueno, de hecho ya alcanzamos los 2040 suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes. Pues muy bien, recuerda aplicar la campanita y apretar el me gusta, aplicar el suscribirse al canal, porque eso, bueno, nos ayuda a seguir creciendo, ¿eh? Suscríbanse, pónganle me gusta y compartan el canal y piquen en la campanita, ¿sí? Bien, bueno. En esta ocasión vamos a contar otro cuento de mi querido Hans Christian Andersen, nuestro consentido autor danés, y se llama Lo que dijo toda la familia. Así es, Lo que dijo toda la familia de mi querido Hans Christian Andersen. ¿Listos? Pues vamos ahí. Bueno, a todo esto, ¿qué fue lo que dijo toda la familia? Bueno, escucha primeramente lo que dijo Marujita. Era su cumpleaños, el día más hermoso de todos, según ella. Vinieron a jugar todos sus amiguitos y amiguitas. Llevaba su mejor vestido, regalo de abuelita que descansaba ya en el reino de Dios. Abuelita lo había cortado y lo había cosido con sus propias manos antes de ser llamada a la presencia del Señor. La mesa de la habitación de María brillaba de regalos. Había entre ellos una lindísima cocina de juguete con todo lo que debe tener una de verdad y una muñeca que cerraba los ojos y decía ¡ay! Cuando la apretaba en la barriga y la movían de un lado a otro. Y también había un libro de estampas con magníficas historias para los que sabían leer. Pero más hermoso aún que todas las historias era poder celebrar muchos, muchos cumpleaños. ¡Qué bonito es vivir!, dijo Marujita. Y el padrino añadió que la vida era el más bello cuento de hadas. En la habitación contigua estaban sus dos hermanos, muchachos ya mayores, bueno, uno de 9 y el otro de 11. Pensaban también que la vida era muy hermosa, pero la vida a su manera. Es decir, no ser ya niños como María, sino alumnos despabilados y llevar un sobresaliente en la libreta de notas. Poder jugar y divertirse con sus compañeros, patinar en el invierno, correr en la bicicleta en verano, leer historias maravillosas sobre castillos medievales, esos hermosos e impresionantes puentes levadizos, mazmorras, y escuchar los relatos acerca de los grandísimos descubrimientos en el interior de África. Uno de los muchachos sentía, sin embargo, una preocupación, que todo estaría ya descubierto cuando él ya fuese mayor, que él quería salir en busca de aventuras, como en los cuentos. La vida es el más hermoso cuento de hadas, decía siempre el padrino, y uno interviene en él personalmente, uno es parte de este hermoso cuento. Los niños habitaban en la planta baja, donde jugaban y saltaban. En el piso de arriba vivía otra rama de la familia, también con sus hijos, pero eso sí, ya mucho más mayores. Uno de ellos tenía 17 y el otro 20. Ay, el tercero ya era un muy viejo, decía Marujita, pues ya había cumplido los 28, háganme favor. Y estaba además comprometido. Todos estaban muy bien colocados, tenían buenos padres, buenos vestidos, buenas cualidades y sabían lo que querían. Adelante. Adelante, abajo, las viejas vallas, cara al amplio mundo, es lo más hermoso que conocemos. El padrino tiene razón, la vida es el más bello cuento de hadas. El padre y la madre, los dos ya de edad avanzada, mayores que sus hijos naturalmente, decían con una sonrisa en los labios y en los ojos y en el corazón, ¡ah, qué jóvenes son los jóvenes! En el mundo no todo marcha como ellos creen, pero marcha. La vida es un extraño cuento, aunque magnífico. Arriba, un poco más cerquita del cielo, como suele decir de la gente que vive en la buhardilla, habitaba el padrino,
Él era viejo, pero tenía el corazón joven, estaba siempre de buen humor y sabía contar muchísimas historias muy, muy largas además. Había recorrido mucho mundo y guardaba en su casa interesantísimos objetos de todos los países que había visitado. Tenía cuadros que llegaban desde el suelo hasta el techo. Bueno, desde el suelo hasta el techo. Y muchos cristales eran de vidrio rojo y amarillo. Y mirando a través de ellos, todo el mundo parecía bañado como por el sol, aun cuando en la calle fuera de un tiempo horriblemente gris. En una gran vitrina crecían plantas verdes y nadaban peces dorados, y uno los miraba como si supiesen muchas cosas, pero que no quisieran decírnoslas. Siempre olía ahí a flores, incluso en invierno, y en la chimenea siempre ardía un hermoso y lindo fuego. Se estaba la mar de bien ahí mirando y escuchando el chisporroteo de la madera. «Me lee en alta voz los viejos recuerdos», decía el padrino. Y también a Marujita le daba impresión de ver muchos cuadros en el fuego. Pero en el gran armario, un armario librería, se guardaban los libros principales y en uno de ellos leía el padrino con frecuencia. El padrino lo llamaba el libro de los libros. Sí, era la Biblia. Contenía imágenes, la historia de todo el mundo y de toda la humanidad y de la creación y del diluvio, de los reyes y sobre todo del rey de reyes. ¡Ah! Todo lo que ha sucedido y ha de suceder está en este libro, decía el padrino. Aquí hay tanto y santísimo aquí en un solo libro. Piénsenlo un momento. Todo lo que un hombre puede pedir está aquí resumido en una oración de pocas palabras. El Padre Nuestro. ¡Ay! Tienen que pensar que esto es una gota de gracia, una perla del consuelo de Dios, un regalo para la cuna del niño, un regalo puesto en su corazón. Hijos, guárdenlo bien y no lo pierdan por muchos años que lleguen a tener y cuando te sientas abandonado en estos caminos inciertos del mundo. Así habrá una luz dentro de ti y no te podrás perder. Y al decir estas palabras, los ojos del padrino brillaban de alegría. Un día siendo joven había llorado, pero aquello le hizo bien, añadió. Y eran los tiempos de prueba, las cosas tenían un aspecto sumamente gris. Ahora brilla el sol dentro de mí y a mi alrededor. Y a medida que uno se vuelve viejo, ve mejor la felicidad y la desgracia. Ve que Dios nunca nos abandona, no, que la vida es el más hermoso de los cuentos de hadas y solo Él puede dárnosla y dura por toda la eternidad. ¡Qué bonito es vivir!, dijo Marujita. Lo mismo dicen los chicos, grandes y pequeños, padre y madre y toda la familia, pero sobre todo el padrino, que tenía experiencia y era el más anciano de todos. Sabía toda clase de leyendas e historias y decía saliendo del corazón, escúchenme bien, la vida es el más hermoso cuento de hadas. Y así seguía siempre, todos los días de su vida. La moraleja de nuestra historia, efectivamente, la vida es el más hermoso de los cuentos de hadas. Y sí, somos protagonistas cada uno de su cuento en esta hermosa vida. Dios nos ha dado esta vida, nos ha dado el libre albedrío para elegir lo que está bien y lo que está mal. Recordemos lo que dice la palabra en Corintios, 1 Corintios 10:30, me parece, que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Entonces, desde ahí, tenemos que ver lo que dice la palabra. Y como decía el padrino, la Biblia es el libro de libros, es un libro grandioso. ¿Quieres conocer realmente quién es Dios? Lee la Biblia. Esa es la carta que nos dejó a todos nosotros, sus hijos. Es un libro maravilloso en donde puedes ver que realmente Dios cómo nos ama, cómo nos cuida, cómo nos protege. Y ahí vienen todas sus promesas, aférrate a sus promesas, son maravillosas. Bueno, yo soy a mí que me encanta leer y que me encanta encontrar los cuentos, las historias, las leyendas, no puedo dejar de reconocer la maravilla que es el libro de la Biblia. La Biblia tiene unas historias fantásticas, impresionantes, increíbles, llenas de sabiduría. Y es un testamento para nosotros en donde nos deja el Señor todo, nos da la vida eterna
a cambio de bien poco. ¿Qué es bien poco? Arrepentirnos, reconocer que somos pecadores, reconocer a Jesús como su Hijo, Señor y Salvador, y que resucitó y murió por ti y por mí. Así de fácil. Qué sencillo es esto, decirlo de corazón, y Él nos abre las puertas de su corazón. Me encanta este tipo de cuentos de Hans Christian Andersen, porque él también reforzaba nuestra fe y reforzaba su fe. Y al mismo tiempo nos animaba a seguir explorando este mundo maravilloso, a entender todo lo que el Señor ha creado para nosotros. ¿Por qué? Porque la vida es el más increíble y el más maravilloso cuento de hadas. ¡Caray! Pero miren nada más la hora que es, si ya está llegando el momento de irme a descansar por este día. Muchas gracias. Si te ha gustado esta historia, recuerda dejar tu pulgar arriba y comentarlo y compartirnos por todos lados. Recuerda que si tú comentas y le pones me gusta, bueno, el algoritmo de YouTube empieza a ayudarnos a distribuir nuestros cuentos. Además de que si tú comentas, bueno, pues yo con mucho gusto te saludo en los siguientes videos. Vámonos a los saludos de este video. A la Amauta Desconocida, que por cierto nos pide un cuento de Charles Perrault, que ya está en el canal, en nuestras listas, ahí búscalo. A José González Camarena, un gran saludo. A Lucas Camarena, que fue su cumpleaños, felicidades. A Salvador, un gran saludo. A Nane, un gran saludo también. A María Molina, muchas gracias. A Amantes de la Literatura, a Robert Farro, a Nación Lovecraft, a Laura SM, un gran saludo a todos ustedes. A Luis Fernando Medina, a Adriana Yaque, hasta Huasca, Colombia, un gran saludo hasta allá, hasta la comunidad Lunakemi, a Juliana, a Raciel y a Emma, hasta allá, Tampa, Florida, un gran saludo hasta allá, a Maricruz Martínez, un gran saludo, a nuestros queridos Choco Café, un saludo muy, muy grande, a IWill 105 también, un gran saludo, a Bala Pro, un saludo muy grande, gracias por seguirnos, a María Molinas también, un gran, gran, gran saludo. Y por supuesto, a nuestros queridos amigos de la plataforma Aquí Estamos 2 más 2 desde Puebla, que cada viernes publica nuestros cuentos una vez más en su maravilloso canal Aquí Estamos 2 más 2 desde Puebla, que tiene una gran programación y unos extraordinarios conductores. No olviden de seguirlos. Y por supuesto, a mi querido amigo, a mi querido hermano Eder Muñoz, que es un Patreon, así es, él nos apoya cada mes con su donativo a este canal. Recuerda que si quieres apoyarnos en Patreon, aquí abajo está la liga, así como mi página de PayPal o el corazón de supergracias, que por cierto, Laura SM nos ha dejado dos supergracias. Muchas gracias, Laura, por este gesto tan maravilloso que haces que siga creciendo el canal. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues, si quieres apoyarnos, ahí hay varias formas de hacerlo. También están nuestras redes sociales, tenemos Facebook, LinkedIn, tenemos YouTube, obviamente, TikTok, Instagram, tenemos X, antes llamada Twitter, en fin, hay muchas maneras de comunicarse con nosotros. Tenemos nuestro número de WhatsApp, en donde también pueden comunicarse conmigo por si quieren que aparezca en su cuento, en su evento, en su fiesta, en su cumpleaños, en su despedida, en su fin de año, en lo que necesiten. Ya saben que un servidor está encantado de poder servir, así es. Recuerda también que bueno, que si no te has suscrito al canal, ahora es el mejor momento, ya pica la campanita, ponle suscribir, pícale la campanita y ponle me gusta, porque el algoritmo de YouTube nos sigue recomendando. Ya somos más de 2040 suscriptores, muchas, muchísimas gracias, porque eso es gracias a todos ustedes, ¿sí? Tendremos muchas cosas muy nuevas en el canal, poco a poco les voy a ir comentando. ¿Por qué? Porque acabamos de entrar en una... pues en una comunidad de teatreros, así es, de gente de teatro muy bonita que se llama RT Teatral, Arts y Teatral, en donde también van a estar promocionando los eventos de un servidor y ya les estaré informando porque tenemos grandes sorpresas con esta comunidad también. Y bien, pues ahora sí, muchas, muchas gracias. Colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Martian Rajontur, el cuentacuentos, el rescatacuentos. Nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere. Hasta la próxima.